gloria a Dios, aleluya. Aquí estamos, bendito sea el Señor, mi alma te adora, Rey de Gloria, aquí estamos. Gracias por la misericordia de Dios. Aquí estamos, hoy lunes, comenzando esta nueva semana, bendito sea el Señor. Como todos los lunes a las 7, a partir de las 7 de la noche, por aquí, tu hermano Manuel Cortés, tu hermano cristiano, tu hermano evangélico, tu hermano pentecostal, alabado sea Dios, para predicar la palabra aquí en Radio NC Pentecostés, en la ciudad de Raleigh, North Carolina, Estados Unidos, para toda Latinoamérica, para todos los pueblos de habla hispana, para toda la iglesia de Cristo, alabado sea Dios poderoso, para todo aquel que se acerca por estos medios a escuchar la poderosa palabra de Dios. Estamos transmitiendo a través de Radio NC Pentecostés en live de Facebook, y también estamos transmitiendo a través del programa Dice la Palabra de Dios en live de Facebook simultáneamente. Comparte la transmisión, mi hermano, mi hermana, para que más almas vengan a escuchar la poderosa palabra del Señor. Dios te bendiga en gran manera, Dios te guarde en esta hora. Ya vamos a comenzar el tema de hoy. ¿Qué tiempo estás experimentando? ¿Qué tiempo estás experimentando? ¿Y cómo es eso, predicador? Ya vamos a ver eso a través de las escrituras, porque aquí predicamos la verdad, lo que está escrito en la santa palabra de Dios. Aleluya. Ya comenzamos, comparte. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, bendito, bendito Dios de gloria, poderoso, aquí estamos, aquí estamos. Vamos a comenzar este hermoso programa de todos los lunes, Dice la Palabra de Dios, a través de Radio NC Pentecostés, transmitiendo en esta hora en vivo, a través de Facebook Live en Radio NC Pentecostés y a través de Dice la Palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a entrar en oración en esta hora para que Dios tome el control y el dominio de lo que ahora vamos a hablar a través de las escrituras. Palabra poderosa que tiene Dios en esta hora para todos los que se conectan. Bendito sea el Señor. ¿Qué tiempo estás experimentando? ¿Qué tiempo? Bendito sea Dios. Padre Santo, Padre Eterno de la Gloria, alabamos y glorificamos tu santo nombre, Dios. Recibe honra, recibe gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, el trono de la gracia, el reino de los cielos. Tú que todo lo has hecho, Dios mío santo. Tú que todo has obrado, bendito Dios de la gloria. Eres el dador de la vida. En tus manos está la vida y la muerte. Gracias por tu santo espíritu, mi Dios eterno de la gloria. Gracias por cada oportunidad. Tuyas son las misericordias todos los días renovadas. Gracias, mi Señor, por haber permitido, bendito Dios de la gloria, que tengamos la oportunidad, Dios mío eterno de la gloria, de tener esta palabra poderosa.
Perdona nuestras fallas, nuestras ofensas, mi Dios. Líbranos de todo mal en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nos cubrimos con la sangre del Cordero. Hoy reprendemos en esta hora toda obra de maldad, todo plan del diablo, todo plan del enemigo, todo espíritu antagónico que se opone a la poderosa palabra del Señor para que llegue a los corazones que han de necesitar de este pan de vida, de este alimento espiritual que transforma, que limpia, que cambia, que renueva. Oh, bendito Dios, que restaura mi alma, te adora Dios. Yo creo en un Cristo que vive y que liberta, que tiene poder. Y hay gloria en Él, hay gloria en su nombre. Aleluya, Señor, toma el control y dominio, Padre, en esta hora. Que voy a predicar tu palabra, sé tú, hablando a través de mi boca. Y que no sea mi mente, que no sea mi carne, mi Dios eterno de la gloria. Utilízame, oh, santo, bendito Dios poderoso. Utiliza a tu siervo, Dios mío santo. Sin ti no soy nada, mi Dios, polvo de tierra, dice la Escritura que soy, Dios. Gracias, mi Señor amado de la gloria, Dios mío eterno, poderoso Dios. Que sea la bendita palabra, oh bendito Dios, llegando al corazón necesitado, al alma que requiere tu pronto auxilio, tu abrazo, tu paz y tu amor, Señor. Gracias te damos, Rey de gloria. Gracias te damos, poderoso Dios de gloria. Santo es tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, bendito sea el Señor. Vamos a entrar en la palabra de Dios en esta hora. Alabado sea Dios. Y traje un tema excelente. ¿Qué tiempo estás experimentando? ¿Qué tiempo estamos experimentando? Bendito sea el Señor. Así le puse este tema, alabado sea Dios, cuando desarrollaba este contenido bíblico. Bendito sea el Señor, esta verdad bíblica, para que podamos aprender más y más de lo que Dios tiene para nosotros. Y nos vamos a enfocar de una vez en la palabra de Dios. Vamos de una vez a la Biblia. Vamos de una vez a la fuente. Vamos de una vez al pan de vida. Alabado sea Dios poderoso. Y nos vamos ahí al Nuevo Testamento. En el Evangelio de Lucas. Alabado sea Dios. Y nos vamos a posicionar en el capítulo 12. Entre el versículo 54 y 56. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todo aquel que escucha la palabra de Dios, todo aquel que la lee, alabado sea Dios. En esta hora dice, amén. Dice así la letra, aleluya. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. ¡Hipócritas! ¿Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Santo! Esta palabra es poderosa. Bendito sea el Señor. Porque Jesucristo desnudó la hipocresía del corazón de estos hombres que estaban allí, de estos fariseos, de estos escribas, bendito sea el Señor. Y les dijo, como así en este tiempo, hay muchos hombres, bendito sea el Señor, que como sabios de este mundo, pero ignorantes del reino de los cielos. Aleluya. Me encanta esta palabra impactó en mi vida cuando yo la leí por primera vez y la asimilé, la saboreé, y eso coló en mí, en mi corazón, de una manera hermosa. ¿Y sabes por qué? Porque este que está aquí, en el tiempo pasado, cuando no conocía al Señor, cuando no había conocido ese poder sobrenatural de Dios, cuando yo estaba en el engaño, cuando yo no tenía ni idea de quién era Dios, alabado sea el Señor, yo me la daba de científico, me la daba de ciencia, hombre de ciencia, hombre que seguía todas estas dogmas de hombre y seguía todas estas filosofías de hombre científico, tratando de analizar el comportamiento del universo y tratando de analizar el comportamiento de la física. Alabado sea Dios poderoso. ¡Qué vergüenza ahora! Os puedo decir que yo andaba en caminos vergonzosos. Mi alma te adora, Dios. Porque yo creía saberlo todo. Me soportaba en todas estas cantidades de miles de teorías, alabado sea Dios poderoso, y tenía una fe falsa en algo la cual no tiene ni pies ni cabeza.
la ciencia absurda del hombre por tratar de definir y por tratar de revelar lo que es imposible siendo un ser de carne y de hueso, alabado sea Dios. Porque todas las cosas verdaderas y las cosas ocultas, bendito sea el Señor, en toda la ciencia la cual proviene de Dios, están reservadas para aquellos que han de ver la gloria de Dios en los cielos después de esta vida. Uy, santo, mi alma te adora a Dios. Entonces, como sabios de este mundo, pero ignorantes del reino de Dios, no la sabemos toda. Como dice aquí, sabemos cuándo ha de venir el sol, cuándo ha de venir la lluvia, cuándo ha de hacer calor. Podemos entender cuándo ha de acercarse el frío, alabado sea Dios. Somos expertos, analizando las estrellas, analizando el comportamiento climático, alabado sea Dios. Somos expertos analizando las situaciones del mundo, cuándo ha de venir un huracán, cuándo ha de venir una tormenta, cuándo ha de venir la marea, oh bendito Dios de gloria, oh santo, poderoso. Pero somos ignorantes, el mundo, del verdadero reino poderoso de los cielos. Somos ignorantes del tiempo que ha de venir. Somos ignorantes del tiempo de Dios. Entendemos y decimos, el mundo se está agotando, el mundo se está acabando. La humanidad está destruyendo la tierra. Oh, que si la atmósfera, que si la capa de ozono, que si la contaminación, que si está bajando la temperatura, que si está subiendo la temperatura, que hay un deshielo en el polo norte, que los glaciares se están destruyendo. Somos expertos analizando todas estas cosas, pero el mundo no entiende que las señales están allí y que ya a Cristo ha de venir, el tiempo se agota. El hombre no comprende el tiempo de Dios. Le ha dado la espalda al conocimiento pleno del tiempo de Dios, bendito sea el Señor. No podemos apartarnos del tiempo de Dios. Dios es el dueño del tiempo. Dios es el creador del tiempo, alabado sea el Señor. Yo no lo comprendía. Yo ahora lo entiendo. Dios es eterno y creó el tiempo para el hombre. Este tiempo la cual vivimos, bendito sea el Señor. Porque la palabra de Dios dice, oh bendito Dios de gloria, mira lo que dice. En Salmo 104, versículo 19 dice, ¿hizo quién? Jehová. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. El Señor en sus manos de poder y gloria, en toda su majestuosidad de creación, bendito sea el Señor, nos colocó un sol, una luna y unas estrellas para poder nosotros manipular un tiempo especial creado para el hombre, alabado sea Dios. Los tiempos allá afuera, los tiempos eternos allá, a donde habita Jehová Todopoderoso, no tiene nada que ver con el hombre. El hombre no comprende el tiempo de Dios, porque Dios, el tiempo de Dios es infinito. El tiempo de Dios es inexplicable. La palabra lo dice, es eterno. Dios es el principio y el fin, el alfa y el omega, el primero y el último. Oh, mi alma te adora, Dios. Dios estuvo antes que todas las cosas y estará siempre hasta la eternidad, alabado sea Dios. Entonces, ¿cómo podemos ser hipócritas en este mundo conociendo todas las cosas, conociendo y que los tiempos, conociendo los procesos, alabado sea Dios, cuando Dios es el que tiene el tiempo en sus manos? Dios decide tu vida, Dios decide tu muerte, así como la mía, alabado sea Dios. Dios decide cuántos han de nacer, cuántos han de morir. Dios decide cuántos han de sanarse. Dios decide cuántos han de morir después de la peste, alabado sea Dios. Mi alma te bendice, Dios de gloria. ¿Qué tiempo estás experimentando? Cristo vive, aleluya. El tiempo es un factor que logra medir la duración de dos o más acontecimientos o cambios de la materia durante un lapso, principio y fin. El tiempo posee tres estados básicos: pasado, presente y futuro. Pero ven para decirte una perla.
Hebreos 13:8. Hebreos 13:8, Nuevo Testamento, dice la letra: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Aleluya. Dios es Dios eterno de ayer y hoy y siempre. Bendito sea el Señor. Las cosas de Dios no han de cambiar. Alabado sea Dios poderoso. Los tiempos cambian, las cosas se mueven, las cosas han de crearse y de destruirse. El hombre mete su mano y corrompe, el hombre mete su mano y crea. Bendito Dios de la gloria. Pero la palabra de Dios está allí y permanece para siempre. Oh, Dios no cambia, mi alma te adora a Dios. El mismo es Dios de todos, alabado sea Dios poderoso. Y ese es el tiempo la cual nosotros debemos estar velando, esperando el tiempo del Señor, esperando el tiempo que Él tiene preparado para nosotros. Si la Biblia dice, oh, mi alma te adora a Dios, palabra de Dios, que ha de venir el tiempo, oh, bendito Dios de gloria, que ha de venir, oh, bendito Dios, la venida de nuestro Señor Jesucristo, que los tiempos ya se agotan, que estamos en tiempos peligrosos, que estamos en los últimos tiempos, que ahí están las señales. Alabado sea Dios poderoso, que Él ha de venir como ladrón en la noche, que nadie sabe sino solamente el Padre cuál es la hora y el momento. Bendito sea el Señor. Yo debo poner mi confianza en la palabra poderosa de Jehová y estar quitando de mí, bendito Dios de la gloria, estar contando tiempo, la cual no está en nuestras manos, sino en la mano del que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Cristo viene. Y hay gente que anda viviendo sus propias vidas como si nada. Masas enteras de seres humanos, sociedades, países y pueblos que viven su día a día ignorando el tiempo glorioso de Dios. ¿Qué tiempo estás experimentando, mi amigo, mi amiga? ¿Qué tiempo estás experimentando? No estamos para perder el tiempo. Estamos para aprovechar la misericordia de Dios en este tiempo, la cual el Señor retarda su venida para que muchos vengan al arrepentimiento y puedan tener la salvación de gloria, la cual es la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, una promesa poderosa, librarnos de la muerte, librarnos del pecado, lavarnos, vestirnos de blanco, alabado sea Dios, andar en santidad y en paz, en obediencia delante del Señor, y alcanzar allá el día del Señor, las bodas del Cordero, la cena santa con el Señor, alabado sea Dios. Oh, la morada la cual Él prepara para sus hijos. Yo me quiero ir con el Señor. ¿En qué estoy pensando? En que Cristo viene. Y debo guardarme haciendo las cosas que debemos hacer. Sí, hay que trabajar. Hay que disfrutar de la familia, hay que atender a los hijos, hay que hacer algunos quehaceres, hay que salir a recrearnos sanamente con nuestros hijos, nuestra familia, bendito sea el Señor, pero sin perder el momento, bendito Dios de gloria, de alabanza y adoración a Dios, para que nos guarde, para que estemos ahí velando en todo tiempo, en oración, en clamor, bendito Dios, sin dejar de velar, porque el día está cerca, el día del Señor. Cristo vive, a su nombre, gloria, aleluya. Vivimos nuestro propio tiempo ignorando el tiempo de Dios y cambios. Pero solo Jesús es el único camino para el verdadero cambio. Bendito Dios de gloria. Mira lo que dice Eclesiastés, capítulo 9, versículo 12. Eso está en el Antiguo Testamento, bendito sea el Señor, poderoso Dios de gloria. Y Eclesiastés está después de Proverbio, escrito por el predicador Salomón, bendito sea el Señor. Capítulo 9, versículo 11, dice la letra: porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red. Escucha, presta atención, esto es sabiduría pura, bendito sea Dios. Voy a repetirlo. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos.
presos en la mala red. Aleluya. Y como las aves que se enredan en el lazo, alabado sea Dios, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos, alabado sea Dios poderoso. El hombre debe estar velando en las cosas del reino de los cielos, estar velando en las señales las cuales están escritas ahí en la palabra de Dios, estar velando para no caer en la trampa del diablo, estar velando para no destruir nuestras vidas en malas decisiones y en acciones de concupiscencias y pecados, alabado sea Dios, sino velando cuando ha de venir nuestro Señor, teniendo un corazón limpio, un espíritu de rectitud, andando en verdad y en honestidad, dando frutos de arrepentimiento, dando frutos como hijos de Dios, aleluya, mi alma te adora, Rey, para que no venga ese día en que ha de venir, oh santo, como los peces la mala red, o como las aves el lazo. Así ha de venir el día de la muerte, así ha de venir el día en que todo se acaba. Tú, mi amigo, mi amiga, que andas viendo todas las cosas creyendo que estás bien, tú, mi amigo, mi amiga, que andas viviendo tu vida como que a ti te place, como que todo lo tienes bajo control. Tú no sabes el día en que ha de venir la mala red, pero Dios sí lo sabe, alabado sea Dios. Y todo aquel que se acerca a Jehová, todo aquel que le adora, que le ama, que le clama, todo aquel que escudriña la palabra de Dios y busca en obediencia, oh, y busca la presencia de nuestro Señor Jesucristo, Dios guarda a sus hijos, Dios guarda a su pueblo y a su iglesia, alabado sea Dios. El Espíritu Santo revela el plan del enemigo para guardar a sus hijos. Dios manda un vallado de ángeles a guardar a los suyos, a los que ama, a los que le aman, alabado sea Dios, a los que le buscan. Mi alma te bendice, Dios de gloria. Señor, protégenos de la red, de la mala red. Señor, protégenos del lazo del enemigo. Mi alma te bendice, Dios. Protégenos de ese día la cual nosotros desconocemos. Usted no es adivino. Usted no es adivina. Mentira del diablo. Todos aquellos adivinos, hechiceros, brujos y brujas. El Señor reprenda a ese diablo en el nombre de Jesús. El único que sabe todas las cosas. El único que es omnisciente. Que todo lo sabe. Alabado sea Dios. Se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los demás son unos demonios mentirosos. Que buscan estrategia para mentir y engañar. Para destruir y robar el alma de aquellos que caen. Oh Dios mío, en una pobreza espiritual, que aquellos que caen en una muerte espiritual, alabado sea Dios. Los demonios no son omniscientes. Los demonios no pueden saber el futuro. Satanás no tiene poder de omnisciencia, no tiene poder de omnipresencia, no puede saber el futuro, alabado sea Dios. La palabra lo enseña. Mi alma te bendice, Dios de gloria. Es solo el que conoce tu futuro, solo el que conoce el día de tu muerte, se llama Dios de gloria, Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el creador eterno, aleluya. ¿En qué tiempo estás experimentando, mi amigo, mi amiga? No es tiempo de juego, hay que estar velando. No es que vas a borrar tu sonrisa. Sonríe, dale la mano a tu hermano. Abrázate, entrégate con amor a la vida. Pero no te apartes de Dios. No te apartes ni un momento del Señor. Siempre velando en nuestras mentes. La palabra de Dios nos enseña llevando nuestros pensamientos cautivos en obediencia a la palabra de Dios. Aleluya. Muchos hombres se han apartado de Dios para andar en sus caminos, en sus tiempos. Romanos capítulo 1, versículo 23 dice la palabra. Aleluya. Dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre desde el principio le ha dado la espalda a Dios. El hombre desde el principio ha aborrecido a Jehová,
aleluya. Y tú sabes por qué el Dios, oh bendito Dios, es aborrecido por el hombre. Oh poderoso Dios de gloria, porque la palabra que es pura, la palabra que es verdadera, oh Dios mío santo de gloria, la palabra que tiene poderes, desnuda las intenciones pecaminosas del hombre. Y el hombre sin vergüenza de este mundo, alabado sea Dios, no quiere ser descubierto. Quiere andar en sus concupiscencias y en sus deseos perversos de este mundo. Bendito Dios de gloria. Así era yo. Yo rechazaba a los evangélicos, yo rechazaba a los pentecostales que iban a casa, porque me hablaban la palabra, me hablaban del pecado, de Dios, de aquí a allá, de santidad, pero yo no quería nada de eso. Yo creía que andando en mi propia vida, oh, como yo quisiera, como a mí, Dios mío, me placía en mis deseos, bendito Dios de la gloria, yo creía que yo me la sabía toda y me la estaba comiendo completica. Así son miles de millones en este mundo, mi hermano, mi amiga, mi amigo. Pero Dios me dijo, por la misericordia mía, porque me plació, te he llamado. Y te he llamado para que me obedezcas. Y el día que te apartes de mí en desobediencia, en rebeldía, hasta ahí estaré contigo. Y andarás como los demás en el mundo, como el camino ancho, como el camino perverso, por donde andan las miles de masas, las sociedades enteras con sus modas y sus perversidades. Oh, bendito Dios santo. Por eso yo le pido perdón al Señor todos los días. Perdóname, Dios mío santo. Perdóname, mi rey, mi amado. No soy perfecto. Pero en Cristo Jesús, Él me va perfeccionando. En Cristo Jesús somos más que vencedores, dice la palabra. Aleluya. Mi alma te bendice, Dios de gloria. ¿En qué tiempo estamos? ¿Qué tiempo estás experimentando? ¿Tus propios tiempos? ¿Quieres hacer lo que te place, cuando te place, donde te place? ¿Te sientes con el poder de la libertad de hacer lo que quieres, dónde y cuándo, como tú quieres? ¿Sin Dios? ¿De verdad sin Dios? Déjame echarte un cuento. Déjame leerte aquí un poquito la palabra. En Eclesiastés, palabra de sabiduría, capítulo 3, del 1 al 8, dice esto. Mira lo que dice el Señor. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Aleluya. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo para hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra, tiempo de paz. ¿Qué tiempo estás experimentando? ¿El tuyo o el de Dios? ¿El tiempo que está a tu alrededor o el tiempo que ha de venir? El que habla Dios. El tiempo la cual el mensaje del Señor está siendo predicado por muchos años, alabado sea Dios, viene predicándose la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, bendito Dios de gloria, el Señor dice que en estos tiempos la venida del Señor será como en los tiempos de Noé. Alabado sea Dios poderoso. Y no me canso de predicarlo. Noé predicó alrededor de 100 años, bendito Dios de gloria, que había de venir juicio de Dios, que venía un aguacero, lluvia del cielo, alabado sea Dios. Pero la gente no le creía, bendito Cristo de gloria, Señor.
La gente se burlaba del mensaje. Y murió toda la humanidad, la que había en ese tiempo, excepto 8 personas. Y a partir de 8 personas, volvió a crecer la humanidad. ¿En qué tiempo estás? Dios no habla de un tiempo. Dios nos está hablando desde hace mucho tiempo que el tiempo se agota. No pierdas tu tiempo en cosas vanas, mi amigo. No pierdas tu tiempo en vanidad. No pierdas tu tiempo en ociosidades. No pierdas tu tiempo en malos caminos. Ya es tiempo de aceptar la gloria venidera de nuestro Señor Jesucristo, que ha de levantar a los suyos, porque habrá el tiempo y ha de venir y está cerca, en que no habrá profeta, en que no habrá Espíritu Santo, en que no habrá gloria de Dios en la tierra, en que no habrá Biblia, no habrá palabra, no habrá iglesia, alabado sea Dios. Y han de morir aterrorizados aquellos que se atrevan a poner su fe en el Señor. Vendrá terror a la tierra, engaño y sufrimiento, muerte y destrucción, hambrunas, guerras. Ahí está escrito. Mi alma adora a un Cristo que vive y que liberta. Es necesaria las pruebas. Es necesaria la aflicción en estos tiempos para poder estar guardados para Dios. El Señor lo dijo claramente. Que habrán días de aflicción, pero que debemos confiar en Él, porque Él venció al mundo. Primera de Pedro 1:6-7 dice, ya vamos a terminar, alabado sea Dios. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aleluya. Bendito Dios de gloria. Y Lucas 8:13 dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Dios quiere darnos carácter, madurez espiritual. Dios quiere darnos formación moral, ética. Dios quiere bendecirnos en el espíritu, en una vida llena, plena, en el amor del Señor. Para que vivamos confiadamente en Él y no confiada en el mundo. La palabra de Dios nos lo enseña en el Antiguo Testamento. Maldito el varón que confía en el hombre, alabado sea Dios. Y se refiere a la confianza de su vida, de su salvación. No podemos confiar según los tiempos del hombre en acumulando riqueza, acumulando seguridad, cuando el tiempo de la muerte no está en las manos del hombre. Está prohibida para el hombre porque solo le pertenece a Jehová, alabado sea Dios poderoso. La vida y la muerte están en manos de Dios. El hombre no puede ejecutarla, alabado sea Dios. Por eso todo aquel que se suicida es un pase directo al infierno, porque ha violado la ley de Jehová. Es triste cuando vemos a la gente que se quita la vida. Son espíritus inmundos, son espíritus de muerte que rondan a muchos jóvenes, adultos, viejos, incluso niños. Demonios terribles que atormentan la mente de los débiles, los que no han conocido a Dios. Incluso aquellos que han conocido a Dios, pero apartaron su corazón y su fe del poder de Jehová. ¿Cuántos
historias, noticias han estado ocurriendo en los últimos tiempos de pastores y pastoras suicidándose. Alabado sea Dios, Señor. El diablo está haciendo estrago. Gente que estudió la palabra y se, oh bendito Dios, se apartan, menguan su fe, menguan su relación espiritual con el Dios vivo de la gloria. Se apartan de los caminos, caen en herejías y en apostasías, se pierden. Y un espíritu inmundo los atrapa. La palabra de Dios dice, cuando nosotros siendo templo y morada del Espíritu Santo, ha de venir de tiempo en tiempo, bendito sea Dios, un espíritu inmundo, aquel que moraba antes, bendito sea Dios. Y si ve tu casa vacía, que no estás lleno del Señor, ese dice, ya está vacía, mira, está acomodadita, así que me voy a buscar. Estoy parafraseando, mi hermano, aleluya. Así que me voy a buscar, dice el demonio, unos siete más peores, más fuertes que yo, más terribles, y se vienen a morar en aquella casa vacía, y viene el tormento, viene la destrucción y el pecado, y luego viene algo horrendo a sus vidas, incluso algunos a la muerte temprana. Alabado sea Dios poderoso. Hay que orar por esas almas, las cuales son cautivas por espíritus destructores, espíritus de muerte. Bendito sea el Señor. La guerra no es contra sangre ni carne. La guerra es espiritual, contra huestes espirituales de maldad, principados demoníacos o gobernadores de la tiniebla. Hay que pelear la batalla. Estamos en tiempos las cuales no son para jugar, ni para estar dándosela de adivino, ni estar dándosela de científico. Estamos en el tiempo en que tenemos que estar ahí, en el lugar más alto, a los pies del Señor, de rodillas, clamando, congregándonos, clamando, buscando del Señor en oración, leyendo las Escrituras, llenándonos, teniendo una vida en santidad y en paz. Alabado sea Dios. Dios es bueno, mis hermanos, y el tiempo del Señor es serio. Esto es serio, no es juego, no estamos para jugar. Alabado sea Dios. Ayúdanos a estar fortalecidos, mi Señor amado de gloria. Bendito Dios poderoso. Cristo vive. Para cerrar esta palabra, porque quiero hacer unas oraciones, bendito sea el Señor, te voy a regalar esta perla en esta hora, porque está ahí en la Biblia. Ya la regaló Dios, pero te la voy a dar ahora. Romanos capítulo 12, Nuevo Testamento. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra de poder y gloria: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¡Aleluya! ¿Qué tiempo estás experimentando? El de Dios es el que tenemos que estar esperando en Jehová. Los que esperan en Jehová tendrán bendición de lo alto. Tendrán alas como águilas, fortaleza como búfalo. Correrán y no se cansarán. Bendito Dios de gloria. Pídale al Señor que le ayude a velar en estos tiempos de maldad, de destrucción moral, de destrucción social, de destrucción de las familias, donde el diablo está haciendo desastre, mucho daño. Pero los que se acercan a Dios, el diablo tiene que pedir permiso. El diablo no toca a los hijos de Dios sin permiso de Dios. Por eso debemos clamar a nuestro Señor su misericordia y su protección todos los días. Hasta aquí me ayudó Dios con la palabra de hoy. Velando pues, mis hermanos, mi hermana, mi amigo, mi amiga,
El tiempo de Dios es perfecto y es maravilloso. El amor de Dios es eterno. Sus misericordias, su tiempo, eterno. Pero la ira de Dios, tardía, pero llega. Dígale al Señor: Señor, perdóname. Que no venga tu ira sobre mí, Señor. Dígaselo. Que no venga tu ira sobre mí, mi Dios amado. Guárdame, Señor, de tu ira. Guárdame de los días de castigo. Guárdame de los días, Dios mío santo, de muerte y destrucción. Guárdame de los días de sufrimiento. Guárdame los días del hambre. Guárdame de los días de esos que dice la Biblia en Apocalipsis, que la gente buscará la muerte y no la hallará. Guárdame, Dios, de esos días. Santo, mi alma te adora, Dios. Guárdame, Dios mío santo, del crujir de dientes. Guárdame del fuego eterno. Guárdame del lago de azufre y fuego, la cual, oh Dios mío santo de la gloria, todos los malditos irán a ir a ese lugar. Guárdame, Señor. Ayúdame a estar apercibido. Ayúdame a estar apercibida. Díselo a Dios todos los días. Pídele perdón todos los días a Dios. Clama por tu vida. Clama por tu salvación. Clama por tu crecimiento espiritual. Clama por apartarte del pecado, de la muerte. Clama por no caer en las tentaciones de tu carne, las tentaciones basadas en tu concupiscencia, en tus deseos. Oh, clama para que no sea interrumpida nuestras vidas en un ataque, la cual venga lloro, dolor, sufrimiento. Gracias te doy, Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias te doy, mi Rey, porque eres maravilloso. Todas las mañanas me levanto, abro los ojos, mi Dios, y siento tu gloria. Que ahora, conociendo la verdad, que tuyas son las misericordias todos los días, cuando me levanto y abro los ojos, mi Dios eterno de la gloria, veo una oportunidad hermosa, veo los cielos, veo tu creación. Volteo a todo lugar y veo la naturaleza, Dios mío santo, de tus manos, de tu gracia. Veo tu rostro, mi Dios. Veo tu rostro, Dios mío, en un cántico del ave. Veo tu rostro en el jugar de las ardillas. Veo tu rostro, Dios mío santo, en el soplar del viento. Alabado sea Dios. Veo tu rostro, veo tu amor, Dios mío santo, en la llovizna y en el rocío de la mañana. Alabado sea Dios poderoso. Gracias, Señor, eres hermoso, eres grande, mi Dios, mi amado. Gracias porque has quitado mi mirada de lo profano. Has quitado mi mirada de lo corrupto. Has quitado mi mirada de lo que está contaminado. Y me has quitado la venda, bendito Dios de la gloria, para yo ver tu gloria. Ver las cosas del reino de los cielos, ver tu majestuosidad, ver tus maravillas, mi Dios amado, poderoso, Dios de gloria, sentir tu presencia sobrenatural, Dios mío santo, entender eso que dice la Escritura, que de adentro, oh, brotarán como ríos de agua viva. Qué hermoso, mi Dios. Debes venir a experimentarlo si no lo has hecho. Ven, Cristo te llama, Cristo te ama. Alabado sea Dios. La palabra de Dios dice: muchos serán llamados, pocos los escogidos. Ya es tiempo de que vengas al Señor. Ya basta de tus vidas, ya basta de esa vida sin el Señor, ya basta de esa vida en tus propios caminos. Mi alma te adora, Dios de gloria. Venga, Cristo. Él es nuestro Rey, Él es mi Rey, Él es mi Salvador, Él es un Dios soberano, Él hace como quiere. Yo le he entregado mi corazón, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, alabado sea Dios, y le digo que haga su perfecta voluntad sobre mi vida, que no me suelte, que no quite su diestra sobre mí. Su palabra, como dice la Escritura, es lámpara a mis pies
y luz en mis caminos, porque Él ha enderezado mis veredas, me ha mostrado caminos de luz y nos convierte en luz para hacer luz en aquellos llenos de tinieblas. Alabado sea Dios poderoso. Gracias te damos, Señor. Mi alma te bendice, Dios de gloria. Quiero orar por ti. Por aquí vi una oración. Bendito sea el Señor. Aníbal Cortés pide oración por Vilma Arteaga Araúz. Yo voy a orar por ella. Tú me lo has pedido. Dios te bendiga en gran manera. Dios te guarde. Alabado sea Dios poderoso. Padre, te presento a Vilma Arteaga. Alabado sea tu nombre, Señor. Tú conoces su corazón y su mente. Tú has conocido sus caminos. Tú has conocido sus alzas y sus bajas, sus lloros y sus alegrías. Tú conoces lo que hay dentro de ella, alabado sea Dios. Tú conoces sus aflicciones. Tú conoces sus dificultades, mi Dios. Yo te pido en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tú obres en la vida de Vilma Arteaga, alabado sea Dios, para que ella pueda llenarse de ti. Para que ella pueda llenarse más de ti, para que ella pueda conocerte, alabado sea Dios, y tenga la oportunidad de alcanzar la gloria de los cielos venidera, bendito Dios de gloria. Muéstrale su amor, dale un abrazo. Llénala, Señor, sánala, levántala. Que haga sentir que hay un Dios, la cual es un refugio hermoso. Bendito Dios de gloria, toma el control y dominio también de Aníbal Cortés. Alabado sea Dios. Dios bendiga en gran manera a todos los que se conectan. Dios bendiga poderosamente, Dios mío eterno de la gloria. Quiero orar también por Francisco Garrido. Alabado sea Dios. Oh, santo. Francisco Garrido está sufriendo de una enfermedad grave. Está sufriendo en su páncreas. Yo te he conocido, Francisco. Yo he hablado contigo. Y sé que estás sufriendo. Yo clamo en esta hora en el nombre poderoso de Jesús por Francisco Garrido, Dios mío santo. Toma el control y dominio de su cuerpo, bendito Dios, de su mente. Yo te pido por él, Señor. Que le des la oportunidad, Dios mío eterno de la gloria, de él entregar su corazón a ti, Dios mío santo. Yo te pido en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, a través del Espíritu Santo, que tú le permitas a Francisco Garrido, Dios mío santo de gloria, que él pueda decir por su boca, declarar por su boca que tú eres su rey, que tú eres su salvador, alabado sea Dios, que pida perdón al reino de los cielos, que pida perdón por sus ofensas a Dios, que le des la oportunidad a Francisco Garrido de ser libre, que le des la oportunidad a Francisco Garrido, bendito Dios de gloria. Mi alma te adora, Dios eterno de gloria. Santo es tu nombre, Señor. Que su nombre esté inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y su nombre sea borrado del libro de la muerte, Señor. Ten piedad de Francisco Garrido. Ten misericordia, Dios. Gracias te doy, Señor. Tengo varios amigos por acá y hermanos, bendito sea el Señor. Dios bendiga a Norbeli Padilla, sierva de Dios. Amén, sierva. Bendito Dios de gloria, Señor. Selvin Rivera, Dios te bendiga. Varón, Tatiana Barreiro, Dios te guarde, poderoso Dios. Mi hermana Sonia Montoña, Dios te guarde en gran manera, sierva. Alabado sea Dios, Dios te ama, aleluya. Bendito Dios de gloria, Señor. Dios bendiga a Aníbal Cortés, wow, de Bolivia, aleluya. Dios es grande y poderoso. Hay iglesias de poder y gloria en ese país, yo las he visto. Dios bendiga a todos los bolivianos que aman a Jehová, que aman a Cristo, alabado sea Dios poderoso.
Dios obra en esas vidas, bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Dios bendiga a mi hermano Ramón Cepeda. Poderoso Dios, gracias, Señor. Dios bendiga en gran manera a Ociel, alabado sea Dios Santo, bendito sea poderoso, Señor. Dios te bendiga, Ociel. Cristo te ama, hagas lo que hagas, bendito sea el Señor. Hay una oportunidad, hay un solo tiempo, bendito Dios. Hay un solo tiempo, el de Cristo. Hay un solo tiempo, el de Cristo. Es el único camino. Y aquí lo que se habla es la palabra de Dios, la verdad. Bendito sea el Señor. Pon tu mirada en el reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Y lava tu corazón contaminado. Bendito Dios poderoso. Emerson Castro, Dios te bendiga en gran manera, varón de Dios. Pa'lante con Cristo, aleluya. Bendito sea el Señor. Dios bendiga a Lian Medina, Dios te guarde, poderoso Dios de gloria. Elmer Cepeda, alabado sea Dios, Dios te guarde en gran manera, bendito sea el Señor. Candy Cruz, Dios te guarde poderosamente, bendito sea el Señor. Cristo vive, aleluya. Dios te bendiga, mi hermana Elena Argueta, aleluya, bendito sea el Señor. Irma Cepeda, Dios te guarde en gran manera, sea la gloria poderosa del Señor. Mi hermana Claudia Corea, Dios le guarde en gran manera, bendito sea el Señor. Flor Sánchez, Dios te guarde poderosamente. Melba Patricia, Muro Rojas, alabado sea Dios, Dios te guarde en gran manera. Dios bendiga a todos los que compartieron la palabra de Dios. Dios bendiga en gran manera a todos los que estuvieron allí. Bendito sea el Señor. Hay que predicar la palabra, hay que hablarla, hay que esparcir la palabra de poder y gloria. Bendito sea el Señor por todo el mundo. Bendito Dios. Gracias, Señor. Todos los lunes, mi hermano, por aquí, con este servidor Manuel Cortés, en el programa Dice la Palabra de Dios, transmitido a través de Radio NC Pentecostés. Bendito sea el Señor. También estoy los viernes a partir de las 7 de la noche en Radio El Cordero de Dios de la Iglesia Pentecostés El Cordero de Dios, la cual yo me congrego. Bendito sea el Señor. Y Dios bendiga a mi pastor, gran amigo, Abinadac Suazo, a la sierva de Dios, su esposa, Francisca de Suazo, su familia, sus hijos, a toda la congregación, mis hermanos. Alabado sea el Señor. Oh, poderoso Dios de gloria. Dios bendiga en gran manera y siga dándole bendiciones y crecimiento a esta familia. Bendito Dios de gloria, la cual es director de esta radio, mi hermano Abimael Cepeda, su esposa Gracie Cepeda, sus hijos, bendito sea el Señor, y sea Dios tomando el control y dominio de todos, alabado sea Dios, los amo en el amor de Cristo, nos vemos en una próxima oportunidad, sea Dios todopoderoso guardando nuestras vidas, amén, aleluya, vive el Señor, Cristo vive. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esto es ¿Qué dice la palabra de Dios? Un espacio para compartir la verdad de Dios en las Escrituras. Ven y gózate con nosotros y recibe la palabra de Dios.